Bon dia. Eh, bueno, primer de tot, agrair-vos la invitació eh, eh i també agrair-vos que heu triat aquest tema dins del que és una, un mar de, com he explicat molt bé ara i abans també, de prevenció. Perquè un dels problemes crec que tenim avui a la nostra societat és que ens alarmem massa però no és segur que posem el remei adequat. No? El els mitjans de comunicació contínuament donen notícies que sobretot de fenòmens de violència, del que siguin sigui a l'esport, sigui al carrer, sigui a l'escola, sigui a la família, i ràpidament eh, tenim com la il·lusió de que si fem una gran alarma social doncs trobarem la solució perquè de fet la solució deu estar allà, no? només falta que la, la trobem i l'apliquem. Però sabem que aquestes, aquests fenòmens són sempre molt més complexos, no? que no hi ha la solució immediata, que no està ja a la cantonada la solució, i que més aviat eh, el que ens convé és una mica pensar, no? pensar en el fenomen, entendre, com heu fet vosaltres a la, al títol, subtítol de la jornada, no? arrels, tractament i prevenció. És a dir, que primer hem de tenir clar quins són els arrels, quin pot ser el tractament i sobretot dins del tractament també com podem prevenir o quines coses podem prevenir. Bé, jo miraré de aportar-vos una perspectiva sobre l'assetjament que potser és una perspectiva diferent. A lo millor teniu una idea o hi ha aspectes de l'assetjament que s'han tractat molt, hi ha molta bibliografia i molt interessant, però quan nosaltres vam fer aquest llibre sobre el bullying vam fer una investigació durant un any amb famílies, amb nanos, amb adolescents, amb docents, en fi, Ho vam fer amb una perspectiva que era una mica diferent perquè volíem captar mmm, quina era una mica la implicació subjectiva. No? És a dir, què es jugava, no, no només la, la part més macro, és a dir, que evidentment hi és, els fenòmens de poder, els fenòmens de violència, però també una mica quina era la implicació subjectiva que tenia cadascú, des del que feia l'assetjament, qui rebia, sobretot qui mirava, qui no hi era a l'escena de l'assetjament, que sempre és molt important, i per tant la nostra mirada és simplement, no, és, no sé si millor o pitjor, però és diferent, eh? i en tot cas és complementària amb altres que podeu tenir, és a dir, que no, no us donaré gaires dades perquè no, és, no va ser el nostre, interés, pero ya dadas sobre aquellos aspectos, evidentemente. Bueno, eh, siempre me tengo que cambiar de idioma. Eh, quería empezar por una tesis muy antigua, porque en realidad el acoso no es una cosa de ahora. Quizá a veces da la impresión de que descubrimos las cosas, pero eh, hay fenómenos que ya tienen su historia. ¿no? Y el acoso... Sobre todo desde la perspectiva de que voy a hacer un spoiler: ¿no? el acoso es una crueldad. Básicamente, eso es lo que me gustaría transmitir: es una crueldad. ¿no? Y la crueldad es humana, quiere decir que todos somos crueles, en mayor o en menor medida, evidentemente, y luego cada uno también es capaz, más o menos, de contener esa crueldad. Pero la crueldad es humana, no, no es patológica, no, no es extraña, es de cada uno. ¿no? Y por eso Freud decía que un adolescente es alguien que tiene un cuerpo. Hace poco estaba con 350 adolescentes en una sesión sobre el tema y cuando les dije esto se rieron todos porque parece una perogrullada. Pero si os fijáis, el cuerpo uno lo nota cuando es adolescente. Quiere decir que los niños no tienen cuerpo, o sea, no son conscientes del cuerpo, salvo que tengan un problema físico que les haga ser conscientes, desgraciadamente. Pero si no, ellos no están muchas horas mirándose al espejo, ellos no se preocupan, digamos, mucho de su cuerpo. Cuando llega la pubertad, sí que el cuerpo se hace presente, ¿no? Y se hace presente porque, sobre todo, porque empieza a resultar, como veremos, extraño, ¿no? porque ya no es familiar. ¿eh? El cuerpo para un adolescente no es algo familiar, es decir, no es algo que controle ¿eh? totalmente, sino que es algo que le da signos, le da mensajes, le da afectos que a veces lo sorprenden. ¿no? Eh, en cualquier sentido, desde emborracharse y de repente empezar a saber qué es eso, esas sensaciones nuevas que tiene, hasta tener una relación sexual o tener cualquier afecto que de repente también le sorprende, etc. Pero la idea de Freud es que un adolescente es alguien que está metido en un túnel y que tiene que cavar dos salidas al mismo tiempo. ¿no? Tiene, por un lado, que cavar una salida que es la de hacerse mayor. Tiene que ser alguien, se espera de un adolescente que acabe siendo un adulto, es decir, que sea responsable, ¿no? que saque sus estudios, que trabaje, que se haga cargo de sus cosas, que no haya que acompañarlo al colegio, que no haya que recordarle si tiene que tomar una medicación, o en fin, que se haga cargo de sus cosas, ¿no? eso es ser adulto. Pero Freud decía, sí, pero hay otra obligación que es un poco más exigente que esa en realidad, ¿no? esa primera es la que nosotros esperamos, ¿no? Todos los que tenemos hijos y los docentes y la sociedad en general espera que los adolescentes se hagan responsables. ¿no? Y nos parece a veces que es la única exigencia, ¿no? pero en realidad hay otra que para ellos es más exigente, ¿no? que es la del cuerpo. ¿no? El cuerpo es como el cajero automático, funciona a las 24 horas del día, no para nunca, y les da continuos, digamos, mensajes. ¿no? Desde que se levantan por la mañana... No sé si conocéis a esta autora, es una novelista sueca, Asa Larsson, ¿no? tiene libros muy bonitos. Este, por ejemplo, dice, por las mañanas su cuerpo se despierta mucho más temprano que ella. La boca se le abre ante el cepillo de dientes, las manos le hacen la cama, las piernas la llevan hasta el instituto. A veces se queda de pie en medio de la calle, preguntándose si no es sábado, planteándose si de verdad tiene que ir al instituto. Pero es curioso, sus piernas siempre tienen razón llega al aula correcta, el día correcto, a la hora correcta, su cuerpo se las apaña bien sin ella. Bueno, quiere decir que ya desde por la mañana te das cuenta que tú y el cuerpo no sois exactamente lo mismo ¿eh? y cuando no te acaba de convencer la mirada, la imagen que te da el espejo, también te das cuenta de que en realidad ese cuerpo, no como les decía a los adolescentes, el cuerpo no es vuestro, pero tranquilo, no vais a tener que devolverlo. Quiero decir que no hay que devolver el cuerpo, ¿eh? Eh, más bien hay que domesticarlo un poco. ¿no? Los adolescentes, todo el trabajo de los adolescentes es cómo controlan el cuerpo, cómo hacen que esa especie de saco, ese envoltorio que llevan, y fijaros todos los esfuerzos que hacen: ¿no? lo tunean, lo musculan, lo adelgazan, lo intoxican, bueno, todas las posibilidades, a vidas y pruebas. Bueno, por eso decimos entonces que la adolescencia es una delicada transición, porque es un momento en el cual hay que hacerse mayor, pero también hay que adquirir una identidad sexual, la que sea, sea heterosexual, homosexual, sea masculina, femenina, ¿no? Pero hay que, digamos, habitar ese cuerpo, ¿no? Cohabitar con ese cuerpo más bien. Y es un momento, por tanto, en el cual siempre surge el miedo a no estar a la altura, porque finalmente hacerse mayor y hacerse una identidad sexual es un ideal, y es un ideal a veces eh, para el cual uno no puede pensar que no está a la altura. ¿no? Hay una escena muy clásica que todas las madres y padres conocen, que es cuando llega el adolescente a casa, ¿no? y entonces la mamá le dice aquello de: ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo te ha ido el día? Y la adolescente le dice no me rayes, tía. siempre el mismo rollo mete, ¿no? cualquier respuesta políticamente correcta, ¿no? que en realidad nos muestra justamente eh, algo que tiene que ver con ese fenómeno que se produce en cada uno. que Freud nombró el odio de sí mismo. que es que en realidad ese momento de la pubertad es un momento en el cual siempre está la tensión, ¿no? entre volver a ser aquel niño, no volver a lo infantil, volver ese niño que contestaba bien a su mamá y a su papá, o salir de esa posición infantil, hacerse adulto, pero no saber bien si uno podrá dar la talla. y seguramente, a lo mejor, esa chica que contesta así viene de una, del parque donde ha estado con otras amigas, y entonces ella se ha dado cuenta viendo la escena de que nunca se le ocurre ninguna idea, ¿no? que siempre está la otra, la amiga, la que tiene las ideas, o siempre está el otro, el que es más listo, y ella es la más tonta, es la más cobarde, es la menos popular. Bueno, eso es el odio de sí mismo, es decir, el sentimiento que tiene ella de que hay cosas que no le gustan. Todos lo tenemos, todos tenemos el sentimiento de que en realidad hay cosas que no nos gustan. Y la fórmula clásica, la teoría neurótica de la culpa, que decía Freud, es pensar que la culpa la tiene el otro. Y si tienes una madre y un padre esperándote, qué mejor que echarse la culpa a ellos. ¿no? Digamos, para eso están, ¿no? para que les eche la culpa ellos, los jefes, el gobierno o quien sea. Pero digamos que siempre alguien tiene que recibir ese odio de sí mismo. Y si lo pensamos a nivel social, bueno, la xenofobia se basa en eso, ¿no? en imputarle, digamos, al otro los problemas que no hemos podido resolver en nuestra propia sociedad. Por tanto, es un momento la pubertad en la que no faltan obstáculos para salir de ese túnel, para acabar al mismo tiempo, porque eh, esa es la cosa. La cosa es cómo encontrar esas dos salidas, ¿no? Que nunca es al mismo tiempo, evidentemente. ¿Eh? Hay chicos y chicas que progresan adecuadamente, incluso más que adecuadamente en el terreno sexual, a veces demasiado adecuadamente, ¿no? es decir, que ya muy pronto, digamos. Eh, han concluido en algún aspecto, otros concluyen más adelante y hay unos que se dedican a los estudios y dejan el asunto para más adelante, en fin, que cada uno, digamos, se marca a su ritmo, pero tarde o temprano todos tendrán que encontrar alguna de esas dos salidas. ¿no? Bueno, los obstáculos que aparecen pues son diversos, ¿no? pero es desde el impas, la inhibición, es decir, quedarse atrás, no poder responder, eh, no tomar decisiones. Eh, este odio de sí mismo al que me refería, que se puede traducir en violencia, en violencia contra otros o en violencia contra uno mismo, tenéis toda la gama de violencias posibles, desde los cortes, las autolesiones, por supuesto los suicidios en el caso más extremos, eh, las agresiones, es decir, todo eso lo tenemos que contemplar como respuestas frente a una situación de impasse, ¿eh? que puede durar, como se dice, no dura, no dura toda la vida. A veces dura hasta los 40 años o incluso más. ¿no? Pero Si lo pensamos así, entonces nuestra hipótesis es que el acoso en realidad es una falsa salida a ese impasse. Una de las falsas salidas. Por supuesto, no es la única. ¿eh? Pero una de las falsas salidas es el acoso. Porque el acoso aparece como manipular el cuerpo del otro para que el de uno mismo quede libre digamos, ¿eh? Porque en realidad qué es el acoso. El acoso no son grandes agresiones físicas. ¿eh? Puede haberlas, pero no es lo habitual. ¿no? El acoso es un poco más sutil que eso. ¿no? El acoso, por ejemplo, es la marginación, ¿no? el dejar de lado a alguien, ningunearlo. ¿no? El acoso es la injuria, ¿no? burlarse de alguien, ¿no? acosarlo, digamos, y a través de los insultos, ¿no? de la difamación. ¿no? El acoso es difundir, por ejemplo, eh, imágenes eh, denigrantes de alguien, sean sexuales o sean como víctima de una pelea, en fin. Es decir, el acoso es manipular el cuerpo del otro, eso es, es coger ese cuerpo, digamos, eh, y convertirlo en una especie de desecho, ¿no? como explicaba una chica a la que entrevistaba. Dice, bueno, eh, era una chica que él sufría acoso cada vez que tenía gimnasia en el vestuario. Le hacían todo tipo de perrerías las compañeras, ¿no? Entonces ella me explicaba y dice: Yo soy como la toalla que alguien se olvidó en el vestuario. Ese era el sentimiento. Ese es el sentimiento de una persona acosada, ¿no? El resto que alguien se olvida. Las toallas es lo que dejamos cuando nos duchamos, dejamos la toalla en el suelo. Este era el sentimiento de esta chica, ¿no? Lo que el otro ha dejado en el suelo porque ya está sucio, porque ya es un resto. Ese es el problema del acoso, ¿no? no es el problema de la agresión. Entre otras cosas, porque si el acoso fuese básicamente agresiones físicas, sería muy difícil que perdurase en el tiempo, porque la agresión deja una marca y por tanto alguien pediría explicaciones. ¿no? Pero un acoso psicológico deja una marca que no es tan fácil eh, de ver. Hace poco. Eh, recibió un premio Lolita Bosch, que la escritora novelista por un libro que se llama La Rabia, es un libro que ella ha escrito, eh, que está basado en su propia experiencia. ¿no? Yo he tenido oportunidad de hablar con ella varias veces, ella sufrió acoso durante mucho tiempo, y ella me preguntaba cómo es posible que eh, ella lo recordase tanto y hubiese sido algo tan importante en su vida, bueno, tan importante que ha escrito una novela que le ha llamado La Rabia. Quiere decir que hay algo de la rabia todavía muy vivo ¿no? en su historia. ¿no? Y eso no es un caso único, pasa en muchos casos. ¿no? Te, conocemos casos de pacientes adultos que nos lo cuentan y también de novelistas o escritores que lo han hecho. Quiere decir que para el que sufre el acoso, esa huella a veces es una huella indeleble, es decir, es algo que no se borra fácilmente, que pueden pasar años y eso sigue ahí pero en cambio ella decía, pero cómo es posible que yo he hablado con personas que me acosaron y casi no se acuerdan, ¿no? Y además mmm, ni de lejos le da la importancia que le doy yo. Bueno, eso ocurre siempre porque no es lo mismo, hay una disimetría. Para la persona que sufre el acoso, eso es una degradación y a veces si la degradación es máxima, es decir, que la persona acosada tiene el sentimiento, como explicaba esta chica, de ser una toalla tirada en un vestuario, cuando el sentimiento de ser un objeto es extremo, la respuesta es el suicidio. Es decir, muchos de los casos de chicos y chicas suicidados por bullying es porque han llegado al convencimiento de que finalmente son un resto, son un despojo, algo que se arroja. ¿eh? Y fijaros además que muchos de estos suicidios son gente que se arroja, es decir, que hay que tomarlo eso literalmente, no es caerse, es dejarse caer, arrojarse, digamos, como se arroja un objeto que ya no, no, tiene, no tiene uso. En cambio, para las personas que han hecho el acoso, como explican muchos, bueno, es una tontería, a lo mejor nos pasamos, fue una. ¿eh? cosas imbéciles, adolescentes que éramos, ¿no? Porque para ellos no hay un efecto de degradación puede haber un efecto de culpa, ¿eh? pero es distinto el efecto para unos y para otros. Bueno, el acoso consiste en tomar entonces a un chivo expiatorio, elegir a alguien que pagará por todos, ¿no? elegir el cuerpo de alguien para que ese cuerpo, digamos, redima a todos los demás, ¿eh? haga un poco de eso, de expiación de todos los demás. Y sobre todo. Hay un aspecto muy importante en el bullying, que ahora comentaremos, en el bullying y en el acoso en general, que es la dimensión sexual, que muchas veces se olvida, porque muchas veces se plantea como si el acoso fuera una cuestión de poder, ¿no? una cuestión de violencia. Pero si fuera tan sencillo, si fuera solo una cuestión de poder o de violencia, siempre se podría poner un contrapoder, ¿no? siempre uno podría, digamos, recurrir ¿no? al de Fumosol, ¿no? y entonces. Eh, aplicarle, digamos, una medida de, ¿no? Hay una, no sé si conocéis, por ejemplo, una, una idea que tuvo alguien, que por supuesto no funciona, pero, digamos, se basa en esta idea, ¿no? Que es que hay los moteros anti A Alguien se le ocurrió, debía ser, supongo, alguien relacionado con el mundo de las motos, que eh, podría... Ser una solución cuando hay un bullying, que los moteros se den vueltas por el patio de la escuela durante unos cuantos días para tratar, digamos, de coaccionar ¿no? a los supuestos acosadores. Y entonces eh, se dio en varias ocasiones, por supuesto no, no funciona porque no es un problema exclusivamente de poder, es más complicado que, que eso. Bueno, a lo que se apunta sobre todo en el acoso, es decir, lo que se acosa, ¿eh? más que a quién se acosa, lo importante es qué se acosa en el acoso, es decir, qué se busca con esa. Lo que se busca básicamente es quitar aquello que cada uno tiene de más singular, es decir, de más diferente. ¿eh? Se trata, el acoso en realidad es un puritanismo moral. Los acosadores son moralistas, porque a ellos les gustaría que todos fueran iguales, ¿eh? que no hubiera diferencias, ¿no? que todos tuvieran, digamos, eh, el mismo nivel de eh, identidad sexual. Explicaré, ¿no? por ejemplo, un caso que me llamó mucho la atención de una chica que atendí, que había sido víctima de acoso y luego pude atender también a una de las, una de las niñas que la habían acosado. ¿no? Y esta era una chica que tenía una melena muy larga, que era una chica muy guapa, y tenía un cierto éxito entre los varones de su clase. ¿no? Entonces, esto era algo que las, había un grupo de chicas que no soportaban, porque las cuestionaba cada una de ellas en su identidad sexual. Es decir, ellas imaginaban que esta chica ya había descubierto que es una mujer, digamos, ya tenía su identidad sexual, porque como los chicos la acosaban, entre comillas, digamos... La, la requerían, pues entonces estaba claro. Esta chica, digamos, ya ha encontrado la salida del túnel, ¿no? Por tanto, las demás que no lo hemos encontrado, tenemos un problema. Y entonces ella les confrontaba con esto. Todo esto, por supuesto, era su imaginación, porque esta chica, claro que no había encontrado su salida, pero mmm, visto desde fuera y de esa perspectiva, parecía que sí. Total que empezaron a acosarla, ¿eh? cada día un poquito más, cada día un poquito más, y al final la cosa terminó en una paliza y la raparon al cero. La raparon al cero, digamos, era el trofeo fálico, ¿no? Le cortaron el trofeo fálico, es decir, aquello que para ella simbolizaba más que nada, digamos, el valor que esta chica tenía como mujer. ¿no? Y la chica que lo hizo, una de las chicas que lo hizo eh, bueno explicaba claramente ¿no? que no soportaban, dice solo el brillo a veces que tiene ¿no? su melena en la clase me pone los nervios, ¿no? No soportaba una chica que tenía muchos problemas de identidad sexual. ¿No? Ella misma tenía problemas de identidad sexual, iba el pelo muy corto, siempre estaba muy incómoda con su cuerpo, en fin. Bueno, ¿cuál era el problema aquí? Que esta chica, digamos, se había pasado un poco, digamos, ¿no? se había adelantado y había que volverla un poco al redil, tenía que ser como las demás, no, no podía, digamos, esa diferencia no era soportable para un grupo de chicas, ¿no? ¿Por qué desentonaba? Y además interrogaba a cada una sobre cuál era su punto. ¿no? Por supuesto que cuando decíamos que el acoso ha existido siempre, en los términos en que siempre ha existido la crueldad, ¿eh? siempre ha existido la necesidad de elegir un chivo expiatorio en todas las sociedades, de una manera o de otra. Ha habido rituales en los cuales ese chivo expiatorio ha espiado digamos, al conjunto. Pero es verdad que en cada época eso va variando. ¿no? Y si hoy hay un poco esta especie de epidemia, entre comillas, del acoso, todo el mundo continuamente, si cogéis un diario continuamente, hay muchos personajes públicos. ¿no? Eh, ayer veía que creo que es hoy o mañana empezaban un programa en Telecinco, no quiero ni pensar cómo será, ¿eh? pero creo que se llama Stop Bullying o alguna cosa así. Supongo que será una especie de reality show, en fin, en la línea esta, ¿no? De exhibir el morbo de, de las situaciones. Imagino, no lo sé. A lo mejor hay suerte y no es así, pero vamos. Pero quiero decir que se ha convertido en un fenómeno en el cual, desde presentadores, políticos, todo el mundo, de una manera u otra, ha declarado haber sido acosado, ¿no? Y entonces se ha convertido en un fenómeno. De alcance. ¿no? Pero podemos pensar que hay algunas claves de actualidad, es decir, hay algunos eh, factores que lo hacen, digamos, que le dan la forma que tiene actualmente. Una de ellas, y muy importante, es el eclipse de la autoridad. ¿no? Eclipse de la autoridad, elegimos la palabra eclipse porque no es que la autoridad no exista, sino que, como pasa en el eclipse, a veces se difumina desaparece temporalmente ¿no? o tiene menos intensidad. ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que figuras que tradicionalmente encarnaban la autoridad, el maestro, el padre, el político, el gobernante, el policía, es decir, figuras muy del de régimen patriarcal, evidentemente, estas personas que encarnaban esa figura de autoridad tenían también el monopolio de la violencia. ¿Mm? En la familia, si alguien podía castigar, era el padre. ¿Mm? Y en la sociedad, la policía, el... El Estado tenía el monopolio de la violencia ¿no? y en la escuela era el maestro el que imponía las normas. ¿Eh? Esto funcionaba así. Cuando eso ha cambiado, y ha cambiado por muchos motivos que no vamos ahora a desarrollar, nos hemos encontrado con que se ha producido un efecto paradójico y es que si alguien no tiene el monopolio de la violencia, quiere decir que todos la pueden ejercer. Y si todos la pueden ejercer, quiere decir que todos pueden ser víctimas. Entonces, un sentimiento. ¿eh? cada vez más extendido entre los adolescentes, hoy es que todos pueden ser víctimas de una agresión. Fijaros, por ejemplo, el aumento que ha tenido las artes marciales, el interés de los adolescentes por las artes marciales. ¿no? Y si vamos a otros países como Estados Unidos, eh, las cifras de niños muertos por arma de fuego es espectacular. ¿no? En en lugares como Estados Unidos, aquí afortunadamente no tenemos ese acceso fácil y, por tanto, se dan de otra manera. ¿no? Pero, sobre todo, además, el eclipse de la autoridad no solo es que la pérdida del monopolio haga que todo el mundo pueda ser víctima, sino que hemos eh, confundido dos términos que los juristas eh, saben distinguir muy bien, que es autoridad y poder que son dos conceptos distintos, ¿no? la autoritas y la potestas son dos ideas distintas. Entonces ha pasado que a veces cuando tiras el agua tiras al niño también, ¿no? Como se dice. Entonces eh, al derrocar, digamos, o al tratar de cuestionar y de criticar todo el sistema patriarcal, que evidentemente es algo por supuesto criticable, pero quizá se nos ha ido un poco la mano y no hemos entendido que una cosa era el poder y otra cosa era la autoridad. ¿No? El poder era la capacidad de coaccionar, la capacidad de que alguien, como el marido o el padre, no permitiese a una mujer salir de España y no hace tanto tiempo de esto, abrir una cuenta bancaria, en fin, todas estas cosas ¿eh? que nos parecen tan antiguas y no lo son. Esto tenía que ver con un poder patriarcal y un autoritarismo, pero hay una cosa que sigue siendo necesaria y lo seguirá siendo siempre, que es la autoridad. La autoridad quiere decir el reconocimiento que el otro te hace a ti. De que tú eres un autor, es decir, alguien capaz de solucionar algo, que tienes capacidad de invención. La autoridad es algo necesario. Los padres si no tienen autoridad quiere decir si no son capaces de inventar o de solucionar dificultades en la familia tienen un problema ellos y sus hijos, ¿no? Por tanto, el eclipse de la autoridad hoy se ha traducido en que hemos dejado a los chicos y a las chicas muy solos con miles de objetos. ¿eh? pero no estamos allá para acompañarles en el uso de esos objetos. ¿no? Este sábado eh, participé en un programa de radio en el cual se hablaba de un tema muy preocupante, que son el aumento de las apuestas online por parte de los chicos. acaba de hacer ahora un estudio y es eh, impresionante la cantidad de chicos que están jugando online, ¿no? sin que la mayoría de los padres tengan ni la más mínima idea de que están jugando online, porque no saben lo que hacen. Digamos, ¿no? Les hemos dejado... Un ordenador un móvil que es un ordenador que tiene acceso a todo y luego eh, nos damos cuenta, digamos, de las consecuencias. El eclipse de autoridad quiere decir eso, dejarlos solos. ¿eh? No que no, lo, que no eh, tengamos normas, sino que los hemos dejado solos, demasiado solos a veces con cosas que tienen consecuencias graves. ¿no? Otra clave de actualidad es la importancia que hoy tiene la mirada que siempre, por supuesto, la ha tenido, pero hoy esta mirada se multiplica gracias a las nuevas tecnologías. ¿no? Y la mirada tiene dos dimensiones. Nos gusta mirar, a todos nos gusta mirar, ¿no? pero también nos gusta ser mirados. ¿eh? Y eso quiere decir que para los chicos hoy y para las chicas una escena de acoso puede ser una fuente de satisfacción. Es decir, ver cómo se burlan de alguien es una fuente de satisfacción. ¿eh? Los que no estamos a lo mejor en una etapa en la cual eh, somos crueles desinhibidos, digamos, eh, no asistimos a esas escenas, pero a lo mejor nos satisfacemos a través de películas en determinadas escenas. ¿no? Y además, fijaros una cosa, cuando veis una pelea por la calle, eh, la violencia produce un doble efecto que es paradójico. ¿no? Por un lado, te horroriza ver una pelea, pero por otro lado, hay poca gente que no mire. Te horroriza y te fascina. Ese es el problema de la violencia, que la violencia produce ese doble efecto, el de horror y el de fascinación. Entonces, el hecho de que mirar produzca satisfacción quiere decir que el ciberbullying tiene ahí todo un campo de desarrollo importante, ¿eh? porque a los chicos les gusta mirar esas escenas que se difunden en el cual alguien es humillado, es vejado, es denigrado o hay una escena sexual explícita, lo que sea, ¿no? Pero también hay otra dimensión importante de la mirada que no hay que olvidar, que es que los chicos también quieren ser mirados. ¿no? Y un pánico de los adolescentes es a pasar desapercibidos, a ser invisibles. ¿no? Eso le llaman ser un pringao. Ser un pringao ¿eh? o ser un friki quiere decir también tener el riesgo de ser invisible, de que nadie te mire, que nadie se dirija a ti. ¿no? Y por eso... La pasión, digamos, es tener likes, ser popu, ¿no? hay todo una, un ritual ¿no? y todas unas reglas sobre eso, porque la invisibilidad también es un problema. ¿eh? Y eso también juega a favor del desarrollo de, de todas las redes sociales. ¿Por qué los testigos son tan importantes en el bullying? Porque el bullying, en realidad, lo que hemos visto es que no es un asunto de dos, no es entre el acosador y el acosado. El bullying es una escena. ¿Eh? Y es una escena en la que hay cuatro elementos y un nudo. ¿no? Hay el, el que acosa o los que acosan, porque a veces son varios. ¿no? Hay la víctima, por supuesto. Hay los que miran, los testigos. Algunos participan más, otros menos, pero son el público al que esa escena se dirige. ¿eh? Y luego está el que no está, que es muy importante, porque en realidad esa escena se dirige al adulto, ¿eh? a los docentes, a los padres, a los que no están en esa escena, pero. También va con ellos esa escena. Y el nudo es lo que hablábamos antes. El nudo es la subjetividad. Es todo eso que los chicos tienen que ir resolviendo. Eso es lo que les empuja, digamos, a ese espectáculo. Lo que provoca el espectáculo es eso: que hay una serie de impases y hay que resolver los impases. Los testigos lo que explican siempre es que, claro, uno mmm, tiene que tomar partido. Entonces, eh, si tú eh, defiendes a la persona acosada, pasarás entonces al bando de los acosados. ¿eh? Serás un friki o un pringao. Y por tanto, tienes que mantenerte o neutral, digamos, o a favor. ¿no? Una chica me explicaba que lo primero que hacía cuando llegaba a su casa era enviarle un WhatsApp a una de las chicas acosadas. Porque no le podía decir nada en clase, porque si se lo decía en clase, automáticamente ella, digamos, formaría parte de las acosadas, pero no podía eh, pasar sin decirle algo porque se sentía también culpable y veía cómo sufría. ¿no? Bueno, eso es muy clásico, eh, enviar mensajes de WhatsApp a personas que sufren acoso, porque no se lo pueden decir en directo para no ser considerados un friki. Bueno, otra clave de actualidad que la paso rápidamente es la desorientación de los adolescentes respecto a la identidad sexual. Siempre los adolescentes, los que lo fuimos, los que lo son y los que lo serán, eh, hemos pasado por momentos de desorientación, porque no hay el manual de instrucciones, no hay el libro que diga cómo se hace un hombre, una mujer, si se hace hetero, si se hace homo, todo eso no está escrito. La sexualidad humana es una experiencia, no es algo que se pueda transmitir vía conocimientos, ¿no? Te pueden explicar cómo funciona la reproducción o cómo funcionan los órganos sexuales, pero la vivencia de la sexualidad es una vivencia, es una experiencia. ¿no? Y, por tanto, siempre hay un momento en el cual uno no tiene las claves de todo eso y hace lo que puede, ¿no? como todo el mundo. Pero el problema ahora es que les estamos pidiendo, no explícitamente, pero con hechos, les estamos pidiendo que tomen partido digamos por la identidad sexual a edades muy precoces. ¿no? Hay un dato de un informe de la ONU que se publicó hace unos meses, en septiembre de 2015, que es un dato que nos debería hacer pensar también mucho, que es que el colectivo de población mundial que más consume sexo online no es como pensábamos varones de 25 a 40 45 años, que era la idea que más o menos teníamos, sino chicos de 12 a 17. Quiere decir que de 12 a 17 es un momento de construcción de la identidad sexual. Por tanto, que alguien consuma porno a los 12 años, quiere decir que la iniciación sexual es la pornografía. Y eso es un problema, porque alguien a los 12 años no entiende eso que está viendo. Claro que sabe que se trata de un acto sexual, pero no se trata de... Saber que se trata de un acto sexual, se trata de tomar posición frente a eso, es decir, de poder subjetivar eso, ¿no? Y eso no se puede a los 12 años, por tanto, nos estamos encontrando con que el acoso cada vez es más precoz. ¿eh? Si el acoso empezaba antes a los 12, 13, ahora encontramos signos de acoso a los 9 y a los 10, porque la idea de que uno ya tiene que dar respuesta a eso a edades tan tempranas es una barbaridad. Porque la infancia es un tiempo que necesita para comprender algunas cosas, no se puede precipitar, no la podemos digamos, adelantar. Bueno, el último, la última clave se refiere a lo que ya hablamos de este desamparo del adolescente, en el sentido de que eh, pensamos que dándoles objetos, no, dándoles tecnología, que además no hace falta que la entendamos, porque ya la entienden ellos, y es verdad que técnicamente la entienden ellos, pero no es el problema. El problema es que toda tecnología tiene un lado de vínculo, tiene un lado constructivo, pero tiene un lado también destructivo. ¿eh? A través de la tecnología. Podemos hacer un atentado terrorista, podemos hacer un acoso, podemos hacer una estafa, en fin, muchas cosas. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Bueno, todo esto son eh, relatos, si os interesa en el libro los podéis encontrar más desarrollados, testimonios de chicos y de chicas, ¿no? los que hemos ido entrevistando, en el cual aparece muy claro esta idea de que... Lo sexual es un elemento fundamental. La inquietud que provoca lo sexual, ese cuerpo que hace signos extraños, ¿no? esa alteridad, digamos, es algo que está muy ligado al acoso. Como decíamos, el bullying es un cuerpo a cuerpo, pero es un cuerpo a cuerpo que se desarrolla en una escena en la que hay esos cuatro elementos. ¿no? Y en el cual cada uno, además, viene con su propia historia, digamos, ¿no? En eso decimos su fantasía, quiere decir que cada uno ahí aporta, digamos, algo de su historia, muchas veces cosas que ni siquiera él mismo podría explicar. ¿no? El acosador, otra idea me parece importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros hemos puesto un subtítulo al libro que es una falsa salida. Para los adolescentes. Pero además, una falsa salida temporal. Quiere decir que el acoso no es una conclusión, no es una posición fija. No, no es alguien que diga yo de mayor quiero ser acosador. ¿no? Y entonces ya haya determinado que es un acosador y que va a dedicarse a eso. Es una respuesta. Una respuesta ante un impasse. Es una falsa salida porque desplaza el problema a otro. Estas chicas que raparon a esta chica, no por rapar a esta chica, de repente ya solucionaron todos los enigmas, interrogantes que tenían con la sexualidad, ni mucho menos. ¿no? Es una falsa salida, es decir, no les permitió salir de ese problema y es temporal porque, evidentemente, eso dura un tiempo. A partir de los 16 años no suele haber situaciones de acoso. Pero además, tenemos que entender. La falsa salida temporal, porque el acosador no es un psicópata. No suele serlo. Puede ser que haya alguno que lo sea, pero la mayoría no son psicópatas. Son gente, eh, chicos, que se han encontrado chicas en una situación de impasse, que no han encontrado otra salida, que han reaccionado, incluso que muchos de ellos ya fueron acosados anteriormente. Es decir, muchos de estos chicos sufrieron situaciones de humillación, bajo la forma de acoso escolar bajo la forma de abusos sexuales o maltrato en la propia familia. Es decir, ellos ya experimentaron qué es verse reducido a un objeto, ya lo experimentaron. Y tratan de combatir eso, esa sensación, ¿eh? traduciéndolo en una actividad. Es decir, eso que sufrieron pasivamente, tratan de actuarlo de manera activa. ¿Eh? Hay muchos testimonios ¿eh? que nos muestran eso. Por supuesto, dentro del perfil del acosador podemos encontrar desde los más brutos, digamos, hasta los más eh, hábiles, porque ahí también a veces el problema del acoso es que el acoso pasa muy eh, silencioso, porque nos da la impresión. Hay una escritora japonesa se llama Ruto Seki, tiene una novela muy bonita que habla también de su historia de acoso y explica una anécdota. Que dice que el padre todos los días la llevaba al colegio y estaba muy nerviosa. No, nunca se atrevía a explicarle al padre qué pasaba. Y la escena es que el padre la deja. Hay como cuarenta metros. Está el grupo de acosadores que están sonriendo. El padre sonríe y dice: Mira qué gente tan buena, ¿no? Fíjate lo que quieren a mi hija. Y están sonriendo pensando en la maldad que le van a hacer cuando llegue. Y ella está, digamos, dirigiéndose hacia el grupo pensando: Mi padre ni se entera. Y es verdad. El padre piensa que son muy simpáticos y hemos encontrado casos incluso de chicos que explicaban que habían conseguido que hasta el profesor se sumase al acoso, sin saberlo. Es decir, habían encontrado un mote gracioso y el profesor repetía el mote gracioso pensando que eso era una gracia, pero para la persona que recibía no tenía nada de gracia. Es decir, que hay algo muy sutil en el acoso. El acoso es como esto que ahora conocemos, las empresas offshore, ¿no? estas es de la contabilidad inteligente, estas cooperan en Panamá, digamos, es algo que opera siempre en una franja un poco alegal. ¿no? El acoso pasa en los lavabos, pasa en los vestuarios, pasa en la puerta de la escuela, en los pasillos, en la hora, en los cinco minutos entre clase, nunca pasa a luz, a la luz, ¿no? al cielo abierto, siempre pasa un poco en la clandestinidad. ¿no? Bueno, ¿qué hace que alguien sea una víctima? pues no lo hace ser diferente, ni tampoco lo hace ser débil. en realidad, porque uno puede ser diferente y ser muy apreciado por ser diferente. no, steve jobs era diferente y todos, digamos, no lo admiraban por esa diferencia. ¿no? ser débil a veces puede ser eh, encontrar la manera de ser compadecido. siempre encuentras a alguien, digamos, ¿no? que quiere ser tu protector. lo que hace que alguien sea la víctima es que no puede responder. esa es la característica común. ¿no? La víctima de un acoso es alguien que no puede responder ¿eh? ante ese acoso. ¿eh? ¿Por qué no puede responder? Normalmente no puede responder porque en la escena del acoso hay algo que a él lo deja paralizado. Hay algo de su historia propia ¿eh? que lo deja paralizado. Por ejemplo, un chico nos explica que él sufrió mucho tiempo burlas. por ser satánico. Él llevaba una estética satánica, entonces todos se le reían. Y a él le daba igual, porque él consideraba que ser satánico era ser un friki con pedigrí. Es decir, que él estaba encantado de ser satánico, pensaba que eran unos idiotas los otros, solo les preocupaba el Cristiano Ronaldo, que él era un, alguien con pedigrí. No le preocupaba en absoluto. Pero un día tartamudeó. Y ese tartamudeo tenía que ver con un asunto de un abuso sexual familiar muy complicado que había en la familia. Y alguien se dio cuenta del tartamudeo, porque siempre, digamos, ¿no? explicaba Lolita. Vos pues, dices: si yo entro a una escuela, a una clase, te puedo decir enseguida quiénes serán los acosadores y quiénes serán las víctimas. Bueno, yo creo que tan fácil no es. Pero hay algo que rápidamente captaron en la tartamudez y a partir de ahí dejaron de satánico y empezaron con la tartamudez. Y ahí es cuando empezó el acoso, porque él no podía responder, ¿eh? porque la tartamudez estaba velando un secreto familiar para el cual él no tenía respuesta. Él no, podía, no, él no había sido víctima de ese abuso, pero un familiar suyo muy directo había hecho el abuso y él no podía explicar. Porque alguien de la familia que quiere a alguien le hace daño. Es algo difícil de explicar para cualquiera. ¿no? Entonces, cuando tocas el punto en el que el otro no puede responder, el otro es una víctima fácil. Se convierte, digamos, en alguien fácilmente victimizable. ¿no? ¿No? Como dices, si no respondes, se ceban. ¿no? Los chicos, cuando les preguntas, bueno, ¿y esto cómo se soluciona? Siempre dicen lo mismo. Le pegas un guantazo al otro y se acabó. Claro, es verdad, suele pasar. El problema es si le puedes pegar el guantazo al otro. Decir, y sobre todo si le puedes pegar el segundo guantazo, porque a lo mejor un día te subes ¿no? arriba y le pegas el guantazo, pero no puedes volver a pegar el segundo. Quiere decir, no puedes responder. Ese es la, el asunto. Bueno, otra de las preguntas que uno siempre se hace es por qué callan las víctimas. ¿no? Callan. Fundamentalmente por esto que os digo, porque hay algo en su historia, hay algo en su constitución psíquica, en su realidad psíquica, a la que no pueden responder y que en el acoso se hace muy evidente, ¿no? se hace muy palpable. No pueden, digamos, ignorar eso que les están haciendo. ¿no? Y porque además suelen ser cosas que necesitan un tiempo, no, no se pueden responder. Eh, la mayoría de personas que hablan del bullying en adultos lo hacen entre 15 y 30 años más tarde, es decir, mucho tiempo más tarde. ¿eh? Eso nos recuerda un poco a los testimonios de los supervivientes del Holocausto. ¿eh? Alguien puede parecer que es una exageración, pero hay algo en común. ¿no? Los testimonios del Holocausto, Primo Levi, Jorge Semprún, ¿no? explican que tenían que elegir entre vivir o escribir. ¿no? no podían, digamos, testimoniar de eso que les había pasado porque era demasiado reciente. Tenían que dejar pasar un tiempo antes de hablar. Las personas que han sufrido acoso explican eso, explican que han tenido que dejar mucho tiempo para que pudiesen, digamos, tomar la palabra y responder. ¿no? Por tanto, las víctimas no callan por cobardes, ¿eh? no callan porque, callan porque hay algo realmente que van a necesitar tiempo. Yo atiendo a personas adultas que han sufrido acoso y a veces es la primera vez que lo explican en un tratamiento y no han venido por ese motivo, han venido por otros. Pero es la primera vez que hablan de eso y no lo han hablado a nadie y a lo mejor han pasado veinte años después de eso, ¿no? ¿Estamos hablando? Vale. Bueno, eh, ¿qué respuestas podemos entonces encontrar? Hay algunas respuestas que están orientadas en términos de prevención. Es decir, que de lo que se trata no es de responder reactivamente a casos de acoso, es decir, cuando pasa el acoso responder, que por supuesto hay que hacerlo, pero cómo podríamos anticiparnos ¿no? a esas situaciones o crear condiciones que hagan que cuando eso ocurra sea más fácil. Bueno, eh, todos estos programas, algunos seguro que los conocéis, son programas de mejora de la convivencia escolar. Es decir, se trata de crear condiciones en la escuela para que no haya que esperar a que una situación eh, haya transcurrido mucho tiempo, sino que todos nos hagamos corresponsables. Porque la idea del acoso es que el acoso es un asunto de todos y, por supuesto, también es un asunto de la sociedad. ¿Por qué nos alarmamos? No? ¿Por qué resulta que el acoso surge cada vez que se genera una nueva edición del DSM, que es el Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales? ¿Por qué el acoso va a golpe de eso? Porque va a golpe de noticia. De repente, Joaquín, este niño que se tiró por la muralla de Ondarribia, generó la primera. Descubrimos que existía. ¿no? Luego vino Alan y otros muchos casos. Cada caso de estos parece que de repente pone eh, el tema sobre la mesa y ese tema ya estaba. ¿no? Por tanto, la primera idea es que las escuelas y, y en general, digamos, también en vuestro trabajo, ¿no? las comunidades. Tenían que pensar en programas de mejora de la convivencia previos a que suceda eso. ¿no? En España hay varios, pero quizá el más importante es la tutoría entre iguales, que es un programa que se desarrolla en muchos institutos, tanto en Cataluña como también fuera de Cataluña. Es un programa diseñado por profesionales aquí en Cataluña y que está pensado en una idea muy antigua en la pedagogía, que es una idea que viene en realidad de la Iglesia, que es la idea del ángel de la guarda, ¿no? Ahora le llamamos la versión laica es la Miquelán. ¿eh? La Miquelán es el ángel de la guarda que cantábamos de pequeñitos. Es decir, es que cuando uno llega primero de la eso hay alguien de tercero de la eso que será su ángel de la guarda, alguien que le acompañará. ¿eh? Los chicos de tercero acompañan a los de primero, los de cuarto, los de segundo, de tal manera que uno no llegue a un territorio hostil como puede ser un instituto ¿eh? sin nadie, digamos, que lo oriente un poquito. Es una especie de pyrimintorín, ¿no? Una especie de eh, tutoría entre iguales, ¿no? una forma, digamos, de acompañamiento que haga que ese chico le pueda explicar ¿no? al otro lo que está pasando y, sobre todo, que el otro, que sabe ya de qué va la cosa, intuya cosas que a lo mejor puede. Bueno, esa fórmula existe también en Francia y en Finlandia, en cada lugar tienen una característica distinta, los nórdicos son un poco más. Eh vigilantes que nosotros y entonces eh, el programa Kiva que es el programa más extendido en todo el mundo bueno es un programa que está basado en identificar localizar y detectar rápidamente los casos incluso hay personas en los patios con chalecos reflectantes para que todo el mundo pueda identificar bueno, hay a veces también un poco un exceso digamos de vigilancia mutua pero la idea es esa la idea es la idea de que todos seamos corresponsables de lo que está pasando, ¿no? que no haya el chivo expiatorio, que no haya alguien que pague por todo, sino que todos nos hagamos cargo. ¿Eh? Esta estas son las respuestas, ¿eh? no voy a extenderme aquí, las podéis encontrar en muchos sitios, ¿eh? pero estas son las respuestas digamos, más interesantes, las respuestas que nos ayudan a prevenir el fenómeno ¿no? y que están basadas básicamente en los principios de participación y corresponsabilidad. ¿eh? Todos tenemos que participar en ese asunto y todos tenemos que hacernos corresponsables de las salidas. ¿no? Por eso son procesos participativos y procesos, digamos, de negociación, ¿eh? en el cual participan los padres, los docentes, la institución educativa como tal y, por supuesto, todos los chicos. Lo que hay que tener en cuenta es que esto no anula la violencia, ¿eh? porque la violencia no se erradica. ¿eh? Ya nos gustaría a nosotros, ¿eh? pero. Pertenecéis a un departamento de justicia juvenil, quiere decir que las cárceles son necesarias, ¿eh? porque habrá siempre personas que no admitirán ningún tipo, digamos, de rectificación de su posición y, por tanto, solo queda la coacción. Entonces, hay una cuota de violencia y una cuota de crueldad que no va a desaparecer nunca. Se trata de cómo damos un destino que sea un poco más civilizado. Junto a estas respuestas preventivas creo que hay una metodología a la que hacía referencia Ana también al principio, que es muy importante, y es que tenemos que desarrollar cada vez más lo que son estrategias de trabajo en red, porque un problema de acoso, finalmente, si aceptamos la tesis del principio, es un problema de crueldad. Quiere decir, hay un exceso de crueldad, hay un exceso de sadismo, que no encuentra otro destino que machacar a alguien. Por tanto, quiere decir que esa problemática no es una problemática escolar, es una problemática que implica muchos aspectos, aspectos familiares, aspectos de modelos sociales, aspectos de convivencia social. Por tanto, tenemos que buscar estrategias en las cuales todos los profesionales que intervienen en un territorio o en un centro puedan conversar sobre cómo organizar algún tipo de estrategia que sea útil. En realidad, la conversación es el procedimiento más sencillo más antiguo, pero sigue siendo el más eficaz, porque eh, nos hemos olvidado un poco de ese elemento que es en realidad el que nos da a todos el carácter, digamos, el, nuestro atributo profesional fundamental es la capacidad de conversar con el otro. ¿no? Y el trabajo en red es eso, es una manera de hacer una conversación organizada en la cual nos orientemos en las situaciones y podamos también sostener nuestra tarea. Bueno, un poquito de propaganda y ya terminamos. Bueno, un minuto solo para este tema que me parece interesante. Decíamos al principio que uno de los problemas que tenemos es que eh, tenemos una especie de hipocresía incorporada, que es que de repente descubrimos que hay un problema de violencia filoparental. y entonces corremos todos a tratar de encontrar una solución o de acoso, ¿no? Cuando en realidad todos sabíamos ¿no? que eso ya estaba pasando o que iba a pasar que se estaban dando muchas condiciones de precariedad social, de exclusión, de vivienda, en fin, muchos factores que hacían que eso un día o otro pasase. ¿no? Creo que debemos entonces olvidar un paradigma clásico, que es el paradigma problema-solución. Hay un problema que lo tiene el otro, ¿no? la familia que se pelea, el niño que acosa, la escuela que no sé qué, y nosotros tenemos la solución. Nosotros somos los profesionales, el sistema experto y tenemos la solución. Ese es un esquema paternalista ineficaz, no funciona así. ¿Mm? Primero, porque el problema no lo tienen solo ellos, y segundo, porque nosotros no tenemos la solución. ¿Mm? Y porque la solución nunca pasará sin ellos, ¿no? nunca será sin ellos. Por tanto, tenemos que cambiar el paradigma y trabajar con otro paradigma que podríamos llamar síntoma invención. Quiere decir, hay cosas que no funcionan en la familia, en la escuela, en la comunidad, que hacen síntoma. ¿no? Después de un acto hay mucho resto de que es decir, hay algo que no funciona porque era un acto lúdico que ha acabado provocando muchos destrozos, por tanto, eso es algo que no funciona. Pero lo que tenemos que pensar es qué invenciones, qué respuestas podemos dar a eso, basándonos en las capacidades de los propios afectados por eso. ¿no? Es decir, cómo uno puede responder ante aquello que no funciona, por ejemplo, en la familia, por ejemplo, en su vida individual. Os cuento rápidamente una anécdota de un caso que quizá lo ilustra más. ¿no? Un chico de nueve años que la maestra deriva porque dice que le ha visto una cara de horror, que se ha horrorizado ella y ha pensado que este chico iba a ser un psicópata. Y entonces cree que necesita una atención psicológica. Y cuando le pregunto, me explica, bueno. Mira, dos cosas. Le dio un golpe a un puñetazo a otro chico y lo tumbó al suelo. Y si vieras la cara que puso, te horrorizarías. Y luego mató a un gato a pedradas. Y yo le dije, ¿y esto ha pasado más veces? Y dice, no, solo dos. Pero la cara que ponía. Bueno, yo empecé a ver a este chico y efectivamente tenía una pulsión sádica muy importante. ¿no? Eh, y tenía todos los síntomas. ¿no? Tenía encopresis, tenía tics faciales, que son síntomas de retener la rabia. Cuando uno retiene la rabia, uno de los síntomas es un tic facial o la encopresión. Bueno, si nosotros planteamos que este chico tiene un problema y nosotros tenemos la solución, sea medicamentosa o de la que sea, seguramente no hubiéramos solucionado nunca este asunto. ¿no? La otra cosa es pensar, ¿este chico qué recursos tendrá para tratar de dar una respuesta que no sea una respuesta negativa, porque este chico no andaba por ahí matando gatos todos los días, había sido una cosa puntual. Lo que no era puntual es que él sufría en su cuerpo los efectos de ese sadismo contenido, porque él contenía eso. ¿no? Bueno, un día se le escapó una lagartija del bolsillo. Como no es habitual que la gente venga a verte y se le escapen lagartijas, pensé que debía ser un mensaje dirigido a mí, que me estaba queriendo decir algo con eso. ¿no? Y yo entonces le dije, ah, sí, ¿y qué es esto? ¿No? Y entonces empezamos a hablar de las lagartijas. Y él era un experto en reptiles. Tenía un terrario en casa, se iba a las ramblas con un tío que tenía cuando vendían reptiles en las ramblas. ¿eh? Y entonces él iba haciendo un terrario. Incluso daba alguna clase en su clase de naturales porque él sabía más de reptiles. ¿no? Los reptiles, como sabéis, son animales que suelen producir un poco de angustia, ¿no? en general. Quiero decir que era una manera de dar un destino a su sadismo. Porque un sádico es el que provoca angustia en el otro, ¿no? Entonces él provocaba. Pero ya era una manera distinta a los tics, porque con este hacía un lazo social. Le permitía tener un nombre, ser el que sabe de los reptiles, ¿no? Bueno, yo le permití que los trajera un poco organizados, tapados, para no provocar más angustia la necesaria. Cada vez eran más grandes los reptiles. Digamos, llegamos hasta el lagarto, no me acuerdo cómo se llamaba, porque los estudiaba. Pero era una manera de favorecer esos recursos, ¿no? Este chico después. Eh, un día que creó un pasaje del terror en la escuela, que era una zona de bosque, en la que él se disfrazaba junto a dos ayudantes y todos pasaban al mediodía, se entretenía el monitor, digamos, del mediodía escolar. ¿no? Entonces los chicos pasaban y él les asustaba. O sea, él fue creando cosas, luego se hizo parkourista, que es esta práctica urbana de hacer piruetas por la calle. O sea, él inventó cosas, ¿eh? gracias a darle permiso para inventar cosas que le permitieron, digamos, no solo terminar el colegio, sino sobre todo encontrar en él mismo recursos para hacer vínculo con el otro que no sean, digamos, los recursos contra él mismo. ¿Eh? Eso evitó que este chico no lo hubiéramos puesto ya una etiqueta para toda su vida como psicópata. De eso se trata la invención, de confiar en que cada uno tenemos algo. ¿eh? Que puede ser útil y trabajar con eso que puede ser útil. Hasta el chico más gamberro de un pueblo tendrá alguna utilidad, sabrá hacer algo bien. Entonces, vamos a tratar de tirar de ese hilo para tratar de, de encontrar alguna salida. Bueno, como veo que Ana se pone un poquito nerviosa porque debe ser la hora, paso directamente ya a la publicidad. Bueno, si queréis información sobre. Que me lo he saltado ya. Si queréis información sobre el proyecto al que se refería Ana, se llama Intercharchas. En la, la web es intercharchas.net. Pensé que la tenía aquí, pero se me ha olvidado. Bueno, es intercharchas.net. Ahí podéis encontrar muchos materiales ¿eh? que os pueden ayudar. Ah, esta, aquí la tenéis. ¿eh? Intercharchas.net. Y si queréis sobre trabajo en red. Tengo un par de libros que explican un poquito la experiencia y otras cosas. Y ya para la pensión de Montoro, que no me va a pagar, os doy a la podéis comprarlo afuera. Muchas gracias. <laughs>